Hoy en Prevenir Federal, mujeres que hacen historia, las primeras operadoras de autobombas. Interpol, Investigación Federal de Fugitivos, recordamos la causa Damián Montalto. Homenaje a nuestros policías federales caídos en cumplimiento del deber. Los músicos de la Orquesta Sinfónica de la PFA nos siguen acompañando durante la cuarentena. Controles y medidas de bioseguridad de los bomberos federales en San Carlos de Bariloche. Este 2 de julio nos encuentra transitando experiencias singulares, bajo un formato distinto, pero con la misma devoción. La Policía Federal Argentina evoca, como siempre, a sus caídos en el cumplimiento del deber. Así, en estas circunstancias, asumo el desafío de expresar con palabras el sentir de la fuerza, al rendir justo y emotivo homenaje a nuestros venerados camaradas que su honrado juramento de servir ofrendaron sus vidas al altar policial. De los policías federales caídos en cumplimiento del deber. ¡Visto de ley! ¡Chup! La Policía Federal Argentina no olvida a sus caídos ni abandona a sus familias. Por ello, renuevo el compromiso institucional de mantener siempre abierta para ustedes las puertas de esta casa y quedar en lo personal a vuestra entera disposición. Por el delito de homicidio en ocasión de robo, fue recapturado el 22 de junio del 2018 en Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina. Dami era mi compañero, era mi amigo, no solamente mío, de todos los que lo conocían. Era esa persona que ayudaba a todo el mundo, esa persona respetuosa con los demás, con la familia. Era el que vos decís, necesito algo, y él iba. Era muy profesional en lo que hacía, cuando él era administrador de empresa y economista y era gerente de un restaurante. Él dijo, yo quiero ser policía federal. Entonces, fue y se anotó, dejó todas sus carreras, dejó su era administrador de empresa, era economista, dejó todo porque él se quiso anotar en la policía. Eran esas personas de vocación. El hecho ocurrió en junio del 2016, cuando el efectivo policial se encontraba en compañía de la hermana. Fue abordado por cuatro masculinos en ocasión de robo. En ese momento el personal policial se identificó como tal. Se produjo un enfrentamiento armado que, bueno, resultó con el fallecimiento del efectivo. Vos mirá cómo quería ayudar a todos, que cuando pasó lo que pasó, él me defendió a mí, a su hermana, a su sobrina, ¿viste? Y la verdad que yo siempre se lo voy a agradecer. Siempre miro al cielo y le digo, estás, no estás en forma física, pero estás en forma espiritual.
Como consecuencia de esto, se logró la identificación de 3 de los 4 imputados, que fueron capturados meses después, quedando prófugo de la justicia el ciudadano argentino de 23 años. Posteriormente al hecho, se nos dio directamente la intervención a la División de Investigación Federal de Fugitivos. Mediante tareas de inteligencia se logró dar con un teléfono fijo de la hermana. Se determinaron varios indicios que podrían llegar a deducir que el prófugo se encontraba viviendo con ella en la localidad de Lanús. En base a ello y a todas las tareas que habíamos realizado, se implantaron varias vigilancias en el lugar, en la zona donde vivía la hermana, lográndose en varios días divisar la presencia del buscado, pero era más que imposible lograr la detención porque se movía muy rápido. Ingresaba, salía, entraba, salía, lo que llevó a que permanezcamos mucho tiempo en el lugar. Una vez que este muchacho salió del domicilio de la hermana, ¿sí? Se comenzó un seguimiento con 2 vehículos hasta llegar a una avenida, ¿sí? Que fue la intersección de Avenida Rivadavia y Remedio de Escalada, donde se aprovechó el corte del semáforo, ¿sí? Para lograr ubicar un vehículo delante del vehículo del buscado y uno por detrás, y mediante coordinación del personal policial se logró la detención. En cooperación de Policía de Provincia de Lanús fue ingresado a la comisaría tercera de Lanús, donde permaneció en el lugar hasta que se realizaron las diligencias correspondientes. De esta manera, la brigada número 3 de la División de Investigación Federal de Fugitivos del Departamento Interpol logró la detención de este masculino, ¿sí? Que habría cometido un hecho tan aberrante como ser el homicidio de un personal policial. Estaba en casa y de repente me llaman y me avisan de la fiscalía que Interpol lo había capturado. Fueron un montón de emociones, pero dije qué bueno, o sea, que lo hayan capturado y que se haga justicia y que no pase más esto. Y por Dami, para que, ¿viste?, o sea, descanse en paz. Y la verdad que yo agradezco que hayan hecho este trabajo de hormiga fino para capturarlo. La verdad que los felicito por el trabajo que hacen día a día y gracias a los investigadores, a todos los que trabajaron para que lo recapturen. Thank you.
Hace 204 años, desde la Casa de Tucumán, se declaró la ruptura formal de los vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española. Conmemorar el 9 de julio nos invita a reflexionar sobre el valor de aquellos hombres y mujeres y nos llama a imitar su patriotismo, trabajando todos juntos por la seguridad de los habitantes de nuestra amada nación. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar. FMFederal.com. Federal 99.5. La primera radio de servicios del país.